Floridillo. Señor, señor, disculpe que lo moleste, pero figúrese a usted que ando perdido. Perdido estás desde que naciste. Oye, que se terminó el desfile ya. Pues, si no ando desfilando, ando buscando a mi compadre Teófilo. Y me dijeron que buscara en la acera de enfrente. ¿Usted no sabe? Pero ¿cómo no voy a saber, chico? La acera de enfrente es la acera que está cruzando la calle. Pero ¿cómo se irán tiburros aquí en la ciudad? De allá me mandaron para acá. Pero este indio me está vacilando, que chico. ¿A quién tú buscas por fin, chico? Pues a mi compadre Teófilo. ¿Usted no lo conoce? Pero indio, ¿cómo voy a saber dónde está Teófilo? ¿Quién es Teófilo? Con tanta gente que hay en la ciudad, chico. Pues Teófilo es un nuancina con cara de tripa y luego con panza de burro embarazado. Me está gustando este indio, chico. Pero oye, yo no conozco a Teófilo, no lo conozco. Ah, pues soy Maclovio Salinas de Gortari para servir a usted. Este indio me está vacilando. Ven acá, déjate de ese jueguito de Salinas de Gortari, que están buscando el pelón para ver. ¿A quién? Al pelón. Pues siéntese usted para que yo le diga cómo es mi compadre. Mi compadre, pues es bien famoso allá en el pueblo. ¿Y eso por qué, chico? Le dicen el tapete. ¿El tapete? ¿Y eso por qué? Porque siempre está borracho y tirado en el suelo. ¡Oye, qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Qué indio bárbaro! ¿A ti no lo conoce? No, pero no lo conozco. Pues ahorita lo va a conocer porque es el que viene ahí. Óyeme, indio, lo retrataste. Es un puro burro. Sí, no, tirando cosas y todo. Tirando cosas. No, te dejo. Él seguro sabe mucho de esto de la ciudad, ¿verdad? Bueno. Epa, compadrito, ¿cómo está usted? Pues aquí estoy, que ya es ganancia. Lo ando buscando, compadre. Pues aquí me tiene. Compadre, qué grande está la ciudad. Uy, no conoce nada, compadrito. Mire, aquí la gente se reproduce más que los conejos, compadrito. ¿Y cómo está eso? Oh, compadrito, mire, hay unos cuartitos aquí en los edificios esos grandotes, compadritos. Entra uno y salen como cinco, compadrito. Ah, compadre, ¿cómo cree? Que de veritas, compadrito. Es más, lo voy a llevar para que lo vea usted, compadrito. Véngase para acá, compadrito. ¿La ve usted, compa? ¿Lo ve, compa? Se lo dije. Se parecen incubadoras gigantes, compa. ¿Y si funcionan? Pues no sé, compa. Pues si quiere probamos, compa. Bueno, compa, pero primero pasa usted. ¡Fly the chicken! ¿A cuál piso? Pues a mi compadre, porque es el que le gusta que le chupen la nuca. ¡Vale, compadre, órale!